Bienvenidos a otras miradas. Hoy les vamos a hablar de una de las grandes batallas de la historia universal que precisamente mañana, 7 de octubre, se cumple su 450 aniversario. Para hablar de esa gesta de la que ahora les contaremos, tenemos con nosotros al coronel Juan Luis Bizuete, que es delegado de defensa en Castilla-La Mancha, y al profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Carlos Bizuete, bienvenidos a los dos, muchas gracias por acudir a nuestro programa. Bueno, Carlos es un, un ha sido de esta casa, un, un gran amigo. Eh, usted, coronel, es la primera vez que. Bueno, no es la primera vez, pero aquí mi programa sí es mi, la primera sí, es la vez. Primera vez me Bienvenido me a, a este muchas plato gracias. de otras miradas. Es un placer. Bueno, la gesta que hablaba al principio se cumple mañana 450 años de la batalla de Lepanto. Y para eso pues, los tenemos aquí los dos, porque se han unido la Delegación de Defensa y la Universidad de Castilla-La Mancha para conmemorar esta efeméride, ¿no? Sí. Empezamos por, por la Delegación de Defensa. Efectivamente. Eh, Lepanto es una ocasión importantísima en la historia de, la, de España, de Europa, de la Europa del Sur y de la Armada Española. Uh -huh. eh, un aniversario de este calibre no podía dejarse sin celebrar en Castilla-La Mancha, porque tiene eh, unas eh, consideraciones especiales en esta tierra. ¿no? Eh, tenemos aquí depositados los pendones de, de la galera de don Juan de Austria, don Miguel de Cervantes es el icono de la tierra y, el mar, y don Álvaro de Bazán eh, tiene su casa en el viso del Marqués. Entonces eh, surge la posibilidad de celebrarle tanto como se merece y no solo la Universidad y la Delegación de Defensa, sino el resto de las instituciones han entendido perfectamente la importancia de este suceso y se ha dado la circunstancia de que contamos con el apoyo de las Cortes de Castilla-La Mancha, uh -huh. apoyo decidido desde el principio, de las Diputaciones de Toledo y Ciudad Real y de la propia Consejería de Educación. Y por supuesto con la Armada Española, que es el verdadero protagonista eh, desde el punto de vista de defensa. Uh -huh. ¿Y qué ha preparado eh, la delegación de defensa para, para, estos, para este mes de octubre? Bueno, eh, pretendemos eh, no solo durante el mes de octubre, sino eh, llevar los ecos de lepanto durante todo el curso. Uh -huh. Así que eh, hay tres paquetes, tres paquetes eh, temporales. Uh -huh. En octubre hemos preparado, en colaboración con la Facultad de Humanidades de la Universidad, un seminario que estudiará eh, las causas, las consecuencias, la situación y hará especial eh, hincapié en las relaciones que hemos eh, definido eh, con Castilla-La Mancha. En ese momento eh, eh, inauguraremos una exposición que eh, también ha estado preparada por la Universidad, por el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha de la Universidad, tiene sede en Ciudad Real, con el apoyo del grupo Confluencias de Investigación. Esta exposición, que está patrocinada por, por las diputaciones de Ciudad Real y de Toledo, pretendemos que sea itinerante y que la podamos llevar durante este año en las provincias de Toledo y de Ciudad Real y en años sucesivos, pues queremos llevarlo a albacete, a cuenca y a guadalajara. Uh -huh. dentro del programa que eh, el ministerio de defensa tiene de eh, difusión de cultura de defensa. por otra parte, en febrero, coincidiendo con el aniversario del de, eh, fallecimiento de don álvaro de bazán, hemos preparado un acto militar de homenaje en almagro en la Ermita de la Virgen de las Nieves de Almagro, que está muy próxima a Bolaños, y allí haremos un homenaje con un acto militar y eh, daremos dos conferencias en la Universidad de Castilla-La Mancha, eh, una sobre la batalla de Panto, a cargo de un capitán de navío del Instituto de, Cultura, de Historia y Cultura Naval. Y eh, otras sobre Don Álvaro de Mazán y el Viso del Marqués a cargo de un profesor de la, de la propia universidad. Esos serán el día 2 y el día 9, enmarcados en esa fase de eh, homenaje a Don Álvaro de Mazán. Y para finalizar los eh, actos, eh, hemos preparado un par de conciertos en el Palacio del Luiso del Marqués, que es un marco incomparable. ¿eh? que será uno de ellos eh, es eh, con una unidad de música de Infantería de Marina, concretamente la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, y el otro eh, será un homenaje a mm, Don Miguel de Cervantes con un quinteto de cuerda eh, que, de músicos de primer nivel. Uh -huh. y eso será en junio, mayo-junio. Uh -huh. O sea, es un programa de actividades muy, o sea, que confluye la, la Armada, el ejército con la Universidad de Castilla-La Mancha. Carlos, eh, tú eres el encargado de, de organizar ese ciclo de conferencias. Sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? esas conferencias? ¿Qué, no, qué nos tenéis preparado? Bueno, en, tú bien sabes, y los oyentes y espectadores también, que nosotros en la facultad desde hace 15 años eh, celebramos mmm, esos seminarios de humanidades en el ciclo uno de otoño y otro de primavera. Entonces, en el ciclo de otoño de este año hay un seminario que se llama sencillamente Lepanto, 450 aniversario de la batalla, y que empezó el martes. Uh -huh. eh, se desarrolla en, en esta semana y en la semana que viene, martes, miércoles, y luego miércoles, jueves, porque... La fecha de la batalla cae en el día 7, que este año cae en jueves, y la semana que viene tenemos el puente de, Ajá, del, Pilar, del Pilar. De modo el... que por eso sí. ha habido que separar la, las, las conferencias a lo largo de, de, de dos semanas. Entonces, la primera sesión ha sido para hablar de la geopolítica en el Mediterráneo del siglo XVI y eh, la batalla... En la batalla de Lepanto, uh -huh. la, el primer día, el martes. Eh, el miércoles, eh, hoy, hemos hablado de, eh, de Don Álvaro y del Palacio del Viso, que son cosas que luego vuelven a repetirse. Y la semana que viene hablaremos de eh, la, algo que tiene que ver con la geoestrategia, que es los intereses de España en, en el siglo XVI en el norte de África que tiene mucho que ver con las campañas eh, que culminan luego en, en, en Lepanto, y eh, otra conferencia que trata de Cervantes, Don Juan de Austria y el Escorial, las relaciones de uh -huh. estos tres elementos a través de la documentación que hay en el Escorial. Y la última, que será el jueves, eh, el, el, el rector honorario de la Universidad, Luis Arroyo, que es catedrático de Derecho Penal. Hablará de la pena de galeras y yo hablaré como relleno porque <laughs> de cómo se celebraron esas conmemoraciones de la victoria de Lepanto en la Catedral de Toledo. Y con eso cerramos este ciclo, este seminario de ocho conferencias. Que tengo que decirte que ha tenido una muy favorable acogida entre los alumnos y el público en general. Y luego. Eh, Después de, de, de la clausura del seminario, tendrá lugar la inauguración de la exposición que también me tiene a mí como autor intelectual, podríamos decir, de, de, de esto que está, está en la línea de las exposiciones que hemos preparado en otras ocasiones en, 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 la, en la facultad y que organiza y luego. eh lleva por eh, por toda la región el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, no es que vayamos a traer una galera, pero sí aparecerán <laughs> imágenes. Traerla, oye, ¿eh? no, no cabría la galera, no cabría el patio de la facultad. Es un, un una exposición con paneles y fotografías y textos explicativos donde eh, pretendemos eh de manera esperemos que didáctica eh, presentar esto mismo que se, se cuenta en el seminario eh, al público en general y con unas imágenes que son ilustrativas y se van viendo pues estas, estas relaciones de la región con el, el suceso de lepanto y eh, eh, los personajes que participaron los medios que se utilizaron y cómo fue el desarrollo de los acontecimientos previos y las consecuencias eh, a la batalla de Lepanto. Esa es la, uh -huh. la participación que desde la Facultad de Humanidades y desde el Centro de Estudio vamos a tener, y que mm, el protagonismo, diríamos, es de esta primera fase de los actos que eh, ha organizado la Delegación de Defensa en colaboración con nosotros y con otras instituciones. Uh -huh. Bueno, en ese afán, tanto por parte del Ejército como obviamente de la Facultad de Humanidades, de dar a conocer pues, la historia y las grandes batallas de. No... De, de, de nuestra historia, sobre todo que, nos, que, nos, eh, que nosotros tenemos, eh, somos especial protagonistas, españa y también castilla-la mancha. Eh, esta batalla, a lo mejor eh, es poco conocida. todo el mundo, pues, conoce al manco de lepanto, miguel de cervantes. pero a lo mejor, eh, para el público en general, la batalla de lepanto nos podéis eh, pues, contar un poco pues, cómo, cómo fue, cómo, cuál fue el, el, el origen de esa, de esa gran batalla naval. La exposición nuestra se llama intencionadamente Lepanto más allá de Cervantes. Exacto. Porque sí, hay una vinculación para el público general. Si tú dices Lepanto, se acuerdan inmediatamente de Miguel, Cervantes. De, Miguel de Cervantes. Entonces, Miguel de Cervantes es un soldado uh -huh. que participa en el combate en la galera La Loba, que era una de las galeras de, de don Álvaro de Bazán. Pero bueno, la batalla tuvo... <laughs> una eh, diríamos una participación, no sé si decir así, había 200 galeras eh, por parte cristiana, por parte de la Santa Liga y, y más de 200 por parte de la en la flota otomana. Entonces eh, piensa que si en cada galera hay 200 remeros, pues la cantidad de, de, de individuos que, que se enfrentaron en las estrechas aguas del Golfo, pues fue muy grande. ¿no? Tuvo una repercusión y un inmediata en uh -huh. el mundo cristiano y también en el otomano. El, la noticia de, de, del desastre para los otomanos de la, de la flota allí en, en la entrada del Golfo de Lepanto y la, las noticias de la victoria inmediatamente se eh, eh, transmitieron. Eh, con los medios de la época, no tenían la comunicación inmediata de nosotros. No había canales de por aquel entonces. ¿no? Ni, ¿no? Para darle ni la había WhatsApp, ni cosas de estas. ¿no? Entonces tardaron en llegar algunos días las noticias, pero inmediatamente, primero en Italia, y luego en el resto de Europa, hasta tal punto que la reina Isabel de Inglaterra, la reina anglicana, mandó celebrar fiestas y conmemorar la victoria, y felicitó a Felipe II. O uh sea -huh. que... Eh, diríamos hasta los eh, anglicanos, enemigos se podría considerar de, de, del rey de España, se alegraron de aquella victoria. Eh, y esto tuvo una repercusión que se puede ver en, 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 en las representaciones artísticas, pictóricas, en, en grabados, eh, que eh, se encuentran básicamente en los lugares de los. Eh, eh, integrantes de la Liga en Venecia, en Roma, uh -huh. en Génova y también en, en España, ¿no? con representaciones de mm, escenas de la batalla o eh, representaciones del de la victoria o del triunfo de aquella batalla que fue eh, verdaderamente singular, como llama, se llama la conferencia de. de, de del capitán de navío Vallespín, una batalla singular. Lo que ocurre es que es el final, de, diríamos así, o casi el final, de un larguísimo enfrentamiento que ha tenido como escenario las aguas del Mediterráneo, sobre todo por el control del Mediterráneo central por parte de, la, de, la, de los turcos, con sus aliados, eh, los, los reinos o principados, no sé cómo llamarlos. Del norte de África, desde Argel hasta Túnez, y que eh, ponen en peligro las vías de comunicación entre España y Italia. Y hay que tener en cuenta que todavía en ese momento los venecianos tienen posesiones e intereses comerciales y territoriales en el Mediterráneo Oriental. La causa primera de la formación de la Santa Liga es la toma de, de, de la isla de Chipre por parte de los otomanos que pertenecía a, a los venecianos. Entonces, se van configurando, diríamos, o se aunan los intereses y la, la defensa de los intereses de Venecia, de la monarquía católica, que es, eh, eh, el, el Felipe II es el rey también de Sicilia y de Nápoles, de, del Papa, que lo que quiere es una cruzada, y en fin, acaban formando la Liga para hacer frente al poder otomano, que acaba eh, al final de una campaña, porque las campañas se celebraban, se celebraban, tenían lugar a lo largo del verano, con era, eh, el mejor tiempo, y ya estaba empezando eh, a llegar el otoño y el mar se ponía, entonces al final de la campaña del año 71 tiene lugar el, 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 el encuentro en el Golfo de Lepanto. Lógicamente, eh, la derrota que supone para los otomanos, los otomanos reconstruyen la flota en el, en el invierno eh, siguiente, mientras que los cristianos se refugian en, en Mesina para invernar y hay una campaña en el año 72 que no da resultados tan decisivos y en el año 73 se rompe la liga porque los eh, venecianos firman la paz separada con los turcos. Entonces la liga desaparece. Y eh, aunque los intereses de los españoles siguen estando en, 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 en Sicilia y en el sur de Italia, y eh, tienen presencia con la, eh, diríamos puertos donde hay eh, armadas de galeras tanto en Sicilia como en Nápoles para el control del Mediterráneo eh, central eh, y occidental, ten en cuenta que a Cervantes lo hacen prisionero después de la batalla, no en la batalla, uh -huh. cuando está regresando a España y es capturado por, los, por una galera de, o una galeota de lo que llamaríamos hoy nosotros piratas berberiscos, son gente que se dedica al negocio muy lucrativo del secuestro. Uh -huh. Yo te secuestro y pido un rescate. Uh -huh. Y si no llega el rescate, pues te vendo eh, para el remo. Entonces, eh, los cautivos de Argel estaban... Eh, Secuestrados esperando la llegada del rescate por parte de las órdenes que se dedicaban a. o de las familias eh, que enviaban dinero para rescatar a, a, lo, a los cautivos. Todo eso sigue estando presente en el Mediterráneo a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. Uh -huh. Pero bueno, para los otomanos y para su majestad católica, eh, después de Lepanto las cosas en el, en el Mediterráneo se enfrían, diríamos así. Ellos tienen ahora otros objetivos, en el Atlántico uno eh, frente a los persas los otros y el Mediterráneo pasa a ser un escenario secundario en la, en la guerra y en la geoestrategia de, del momento de los, de las, de los países eh, eh, de la cuenca del Mediterráneo, los portugueses, don Sebastián intentará hacer la guerra por su cuenta. Eh, invadirá el norte de Marruecos y acabará en el desastre del Cazaquivir, que es lo que luego facilita que Felipe II pase a ser rey de Portugal. O sea, de todo esto es de <laughs> lo que vamos hablando. Y hay un episodio singular, como digo, y con una repercusión sobre todo eh, emocional, podríamos decir, o, o, de, o de moral, que es el, la, la victoria resonante en las aguas de Lepanto. Uh -huh. ¿Esto puede ser un punto de partida de lo que sería realmente luego ya pues con, con el paso de los años eh, la conformación de lo que es Europa, el hijo continente? No. 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 no, El Papa quiso que participaran en la Liga el, todos los, todos, los que pudieran de los reinos cristianos. Y Maximiliano, o sea, el, el primo del emperador, Maximiliano de, de, de Felipe II, el, eh, el emperador de Austria, no quiso. Uh -huh. Y eso que él tenía problemas precisamente en el Danubio. No participa la liga. Eh, de, los que participan en la batalla son básicamente, no voy a decir tres potencias, porque el 50% de la flota y de los gastos lo puso Felipe II. El 35% lo puso Venecia. Y el 15% lo puso el Papa, que no tenía tantas galeras, pero las alquiló. Y luego lo que sí consiguió... Esa, eh, que otros príncipes firmaran, eh, se adhirieran a la Liga, a algunas de las repúblicas eh, italianas, como pues, Génova, por ejemplo, ¿no? que también eran aliados de, lo, de, de la monarquía católica. Francia estaba en ese momento eh, inmersa en las guerras de religión y no iba a andar participando. Los eh, anglicanos, ya te digo, o sea que no tenían mucho interés en acudir a la llamada del Papa. Eh, los polacos eh, no estaban tampoco para entrar en una guerra, diríamos así, en el Mediterráneo. Entonces, eh, esto es un empeño de los países ribereños, pero no todos, porque ya te digo que Portugal tampoco quiso participar porque ya tenía sus intereses eh, puestos. Pensaban que con facilidad podrían conquistar, hacer la cruzada en el norte de África, ampliando el interland de la, del territorio que ellos ocupaban, de Ceuta a Tánger. Entonces, eh, no se puede decir que esto sea, aunque haya sido una repercusión beneficiosa para la cristiandad occidental, no era un empeño de esto que hoy llamamos Europa. ¿eh? O sea, porque hay países que no estaban po por participar en la, en, en la campaña, ni siquiera se, se adhirieron a la Santa Liga. Si hubiera sido al revés, si hubiéramos perdido nosotros la batalla, Europa no sería lo que es ahora, sería muy diferente. No lo sé, o sea, bueno, la, probablemente en el, en el Mediterráneo sí las cosas hubieran cambiado. Y si habría, bueno, tampoco duró mucho la liga, ¿no? porque ya luego los, los, los venecianos la, la, eh, deshicieron la alianza. Y era una liga perpetua, teóricamente. Uh -huh. Entonces Felipe II quería que luego le sirviera para sus intereses en el norte de África, porque los venecianos lo que tenían eran sus intereses en el, en el Mediterráneo Oriental. Eh, si hubieran ganado los turcos, ya estamos en, el, en la cosa esta de la hipótesis, pues, pues no sé si habría habido... Eh, alguna repercusión, los turcos acababan de perder eh, se había levantado el sitio de Malta unos años antes, y eh, Felipe II había sofocado la rebelión de las Alpujarras, eh, que había tenido también colaboración por parte de los turcos. Era en aquellos años eh, una guerra a veces soterrada y otras veces eh, abierta entre las dos posiciones del de occidente y, de, y del oriente en el Mediterráneo. ¿Habría sido distinto? Pues no lo sé, es probable. Pero vamos, también habría sido distinto si llegan a conquistar Viena eh, la primera vez o la segunda, o sea, porque llegaron a las puertas de Viena Solimán, que la defendió eh, Carlos V, y luego en el siglo XVII. Y luego eh, Europa habría sido de otra manera, pues probablemente, pero acuérdate que los Balcanes eran un territorio turco. O sea, Belgrado era... Belgrado, donde está el Danubio, y llegaban hasta las eh, casi las puertas de Viena, eh, eh, controlados por los turcos en tierra, aunque luego, a partir de del siglo XVII, los intereses suyos en otros lugares harán que... Pero no, no desaparece la, 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 eh, la ocupación turca de, de la zona de los Balcanes hasta el siglo XIX. Uh -huh. O sea que... No sé yo si se podría decir que hubiera sido distinto. Bos Bosnia es musulmana. Sí, sí. No nos Ajá. olvidemos. ¿eh? Y el último conflicto en Europa ha sido en Bosnia. Uh -huh. A mí me gustaría decir que la historia no se repite, pero que si nos fijamos son dos, dos coaliciones exactamente igual que las guerras que tenemos hoy en día. ¿no? Es eh, la coalición occidental. De, liderada por el Papa, organizada por el Papa, contra una coalición del Este, en la cual cada uno de los actores tiene sus intereses y sus objetivos, y tienen una finalidad común. Y eso es lo que nos está sucediendo ahora, ¿no? Podemos eh, pensar en Afganistán, podemos pensar en, en África, nuestras intervenciones en África, ¿no? Entonces, eh, el estudio de la historia nos lleva a poder entender cómo enfrentarnos a los problemas de nuestro mundo. Es decir, no es eh, solo el recuerdo de lo que pasó, sino sacar conclusiones para ver cómo lo podemos aplicar. Y por otra parte, eh, nuestros héroes se han comportado en unas situaciones muy difíciles que nos sirven de aliento a los que estamos hoy en día eh, al servicio de las armas para en otras situaciones difíciles, ver qué se puede hacer. Y eso es lo que pretendemos. Uh -huh. Esto te iba a preguntar ahora porque la labor de, de, de defensa de los ejércitos durante, bueno, ha sido siempre ligado a la historia de nuestro país y es importante conocer la historia, pero también es importante conocer el papel que ha jugado el, el ejército, los ejércitos en nuestro país y esta labor de divulgación cada vez se está haciendo cada vez más... Más común, más, eh, antes parecía como que todos los ejércitos, el militar, era algo como, bueno, eso es algo de guerra, no, no, no. Hemos, hay, pasado, hay mucho. hemos pasado una época uh -huh. en la cual el ejército parecía separado de la sociedad, uh -huh. ¿eh? pero gracias a Dios ¿eh? hemos vuelto a ocupar el sitio que realmente nos merecemos. ¿no? Las fuerzas armadas son eh, servidores de la sociedad y del Estado. Eh, con las primeras intervenciones en el seno de ONU, eh, hemos hablado de, de Bosnia, eh, podemos hablar de la primera intervención que fue en Mozambique o en, o en Centroamérica, se vio que le, las Fuerzas Armadas eran un instrumento de, de política exterior ¿no? uh -huh. y lo siguen siendo en ese papel de embajadores. Pues eh, es donde eh, estamos actuando más, gracias a Dios, porque no tenemos que defender eh, militarmente nuestro territorio uh -huh. por ahora. Pero eh, está, está claro que la creación de la UME o, o las intervenciones en los últimos desastres naturales eh, han puesto en valor las fuerzas armadas que son del pueblo español y para el pueblo español y para su servicio. Y en ese sentido, pues estamos muy orgullosos. De contar con el cariño de la población. Uh -huh. Yo creo que además se, se palpa cada vez más eh, en la sociedad. Eh, Carlos, no quiero eh, hacer spoiler de tu <risa> conferencia, <risa> pero no sé si pues, la relación de esta batalla y la Catedral de Toledo, si nos das unas líneas. <laughs> Básicas así para terminar, sin, sin reventar sí, tu conferencia. Mira, eh, decía el señor coronel que van a hacer un acto en, en Almagro. Uh -huh. eh, ¿Por qué en Almagro y vinculado a Don Álvaro? Don Álvaro, eh, que era señor del Viso y señor de Santa Cruz de Mudela, por eso es el marqués de Santa Cruz. Eh, agradeciendo, eh, él decía cada uno luego agradece que la intervención particular de la Virgen en el buen suceso porque él mandó las tropas o sea las galeras puestas en la reserva para tapar los agujeros que se fueran produciendo en la línea eh, hizo eh, esa ermita de la Virgen de las Nieves Luis de Requesens que fue eh, l... 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 diríamos así el mentor, como dirían ahora, bueno, el que había colocado, general con muchísima experiencia militar, sobre todo en tierra, eh, pero lo coloca Felipe II como principal consejero de su hermano eh, en la batalla, Luis de Requesens, al terminar, la, o después de la, de, de la batalla, al regresar de la campaña, eh, funda una cofradía en Martorell, me parece que es, que es, era de su señorío, para, eh, dedicada a la Virgen del Rosario, para agradecer los eh, el éxito de la batalla. O sea que aquí cada uno daba las gracias a las, a las eh, eh, advocaciones en las que ellos se habían encomendado. Bueno, pues el año eh, 72, Felipe II eh, ordena y dota, porque aquí lo importante es la dotación económica para que se celebre, que se haga una eh, fiesta de acción de gracias en la Catedral de Toledo que sirva también de conmemoración y yo supongo que también como sufragio de los muertos en la batalla, eh, perpetuamente. Uh -huh. Y eh, el Cabildo acepta y entonces establecen en una fiesta que se va a celebrar. Eh, entre, empezaba la víspera el día 6 con las primeras vísperas y se celebraba el 7 de octubre. Eso vino celebrándose hasta principios del siglo XX ininterrumpidamente. Hay, por lo tanto, una relación entre esa fundación que otros han hecho en otros lugares, eh, con la que Felipe II hace en la Catedral de Toledo y además determina en la, en, en la mm, escritura de, de, de fundación que va a enviar unas banderas de las tomadas en, en, en Lepanto para que eh, se expongan, diríamos así, eso no era infrecuente, ¿eh? o sea, lo mismo se hacía con otras celebraciones de otras victorias, como por ejemplo la, victoria, la, la celebración de la victoria de Orán que instituye eh, eh, el cardenal eh, Cisneros. Se exponen las banderas, se celebra la fiesta y por lo tanto esas banderas estuvieron durante muchísimo tiempo en la catedral, hoy siguen perteneciendo a la, a la catedral y están expuestas algunas en el Museo de Santa Cruz. Uh -huh. Por lo tanto hay una relación que es de la que yo voy a hablar, aunque se podría vincular también porque hay otras banderas en otros lugares, en la Catedral de Santiago. Y hay otros despojos, diríamos así, de la victoria eh, que se encuentran en nuestra diócesis. Un fanal de la, de la galera capitana, de la sultana de los, de, de los turcos, que fue enviado al monasterio de Guadalupe, como esboto. Uh -huh. O sea, que ahí esbotos. Eh, Requesens llenó de esbotos todo lo que pudo lo, los santuarios catalanes. O sea que. El recuerdo incluso llegaba a, a lugares re, remotos en los que había devociones particulares para aquellos que estaban eh, agradecidos de haber sobrevivido a aquella eh, cruelísima batalla. Entonces aquí se celebraron y se celebraron durante mucho tiempo, como te digo, una, una función litúrgica uh -huh. a la que eh, asistía, por lo menos en el siglo XIX, el ayuntamiento Bajo Mazas. Interesante. Sí, sí, por lo menos <risa> <risa> iban para recordar, uh -huh. para agradecer y para eh, hacer sufragios por los muertos en, en, en la batalla de Lepanto. Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos con esa pincelada <laughs> que abra boca para esa conferencia y para todos los actos de conmemoración de esta, de esta batalla. Muchísimas gracias, coronel, Carlos, muchísimas gracias por haber acudido a nuestro programa. Eh, os esperamos aquí, estas son las puertas abiertas para que vengáis cuando queráis a, a contarnos cosas tan interesantes como esta batalla. Muchísimas gracias, ti Bueno amigos y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.